Bien, como le comentaba, pues el fin de semana no solamente hubo actividad política, hubo actividad delincuencial y realmente de alto impacto. Es algo que finalmente pasó quizás un poco desapercibido, pero no es para nada para dejar de lado la cifra de víctimas de asesinato doloso que hubo este fin de semana. De verdad, son para llamar la atención y para hacer un recuento rapidísimo. Tenemos en la línea telefónica a mi compañero Iván Rivera. Iván, ¿cómo estás? Bien, Javier, buenas tardes aquí con esa información precisamente que estás comentando ahorita, aumento de cifras de víctimas de homicidios, algunos otros casos más también que valdría la pena resaltar en lo que va de, bueno, en lo que fue más bien del viernes pasado a pues incluso la mañana de hoy, ¿no? Así es, ¿cuáles son las cifras que ahorita tienes y luego vamos por los casos? Sí, mira, Javier, en un recuento que hicimos del día viernes hasta la mañana de hoy, como te comentaba, hubo un total de 17 fallecidos por sucesos violentos en lo que es el estado de Guanajuato. Hubo dos personas también lesionadas por disparos, hablamos de un hombre y de una mujer. Dos policías municipales de esta ciudad de León, pues atacados por pandilleros en dos diferentes riñas. Dos personas fallecidas en un hotel, aparentemente por una intoxicación, también aquí en León. Y pues bueno, un alza de homicidios del casi el 74% en una cifra registrada por el Observatorio Ciudadano de León en los últimos 5 años. Correcto. Ahora bien, de estos 17 fallecidos, ¿cuántos son ejecuciones, Iván? De estos 17 fallecidos, estos que estamos hablando, 17 de esos 17, los mismos 17 son ejecuciones, es decir, Okay. se emplearon armas de fuego para acabar con la vida de estas personas. De estos 17 fallecidos, estamos hablando que dos de ellos son mujeres, los demás, es decir, 15, corresponden a personas del sexo masculino en diferentes sucesos en lo que fue el estado de Guanajuato, repito, del viernes a nada más el día de hoy. Perdón, tres de esos, porque Okay. hay que agregar el caso de hoy en la mañana en la colonia Los Sauces, no lo estaba contemplando. Correcto. Ahora tenemos un caso grave el día 11 de febrero, si mal no recuerdo. Atacaron a una joven, a una mujer en Los Olivos. Sí, fíjate, Javier, que bueno, esta información surgió muy pegada, es decir, muy, muy cerca por la hora de otro suceso violento. Hablamos de que ayer el día domingo, aquí en la ciudad de León, cerca de las 8 de la noche, hubo el homicidio de un presunto pandillero en la colonia Palomares. Esta Okay. colonia, hay mucha gente que dice, bueno, ¿dónde está la colonia? Se ubica exactamente entre lo que es la colonia El Cuecillo, el barrio del Cuecillo, y la colonia La Brisa, ahí sobre Boulevard Vicente Valtierra. Estaba apenas documentándome con este caso cuando a las 8:30 de la noche, pues hay otro suceso violento en León. Una joven fue atacada a balazos afuera del número 805 de la colonia Sofía Álvarez, aquí en León. Ella salía aparentemente de su casa, se dirigía a la tienda, cuando sujetos armados, un comando compuesto por tres hombres, realiza al menos cuatro detonaciones de arma de fuego, logra lesionarla en dos ocasiones, es decir, una de ellas en la pierna y otra en un brazo. Fue identificada como Pamela Galindo, de 24 años de edad, misma que vive en este número 805, ¿no? Ella nada más resultó lesionada, fue llevada por sus familiares a la clínica número 21 del Seguro Social, y ese fue un caso donde resultó, pues, nada más lesionada. Ya si nos vamos al día concreto de hoy, este último caso que te comentaba, pues también prende un poco el foco de las venganzas, ¿no? Entre presuntos grupos delincuenciales, ya que una mujer de 34 años de edad fue ejecutada al interior de su vivienda mientras dormía. No hablamos de una ejecución, Javier, en la vía pública, como se dan muchos de estos casos. Ya el comando irrumpió, estando la mujer dormida en su domicilio en la comunidad de Los Sauces, esta comunidad que divide, pues, prácticamente lo que es la zona urbana de León con el municipio de Silao. Sí. Calle 16 de septiembre, entran estos sujetos y, portando un arma larga, al parecer una AK-47, le realizan 10 detonaciones de arma de fuego mientras ella estaba acostada en su cama. Esta información toma un poco más de relevancia, quizás porque en noviembre del año pasado, es decir, noviembre del 2017, el hijo de esta mujer fue asesinado también a balazos en la comunidad de Los Sauces, ¿no? Entonces estamos hablando de un modus operandi de ya grupos que toman venganza, ¿no? Es decir, ya no nada más contra un miembro de la familia, sino que ya
van contra los miembros de la familia que se presume son inocentes de cualquier actividad ilícita, ¿no? Al menos hasta la información que tenemos en este momento. Correcto, y esto fue más o menos el panorama que se vivió en León. Hay otros casos importantes también en otras partes del estado, Iván, en Apaseo el Alto y Salamanca, Apaseo el Grande, perdón, y Salamanca. Apaseo el Grande y Salamanca, estamos hablando de cuatro homicidios, es decir, dos por cada uno de estos municipios que estamos comenzando, y son ataques también armados, ataques que se generan a plena luz del día, mismo modus operandi, armas largas, varios sujetos armados, y en cada uno de estos ataques pues aumenta el número de víctimas. Antes presenciábamos ataques pues dirigidos a una sola persona, ahora ya hacen ataques dirigidos a varias personas, ¿no? Estos dos casos de Salamanca y de este otro municipio pues suman a esta lista de 17 ejecuciones, solo hablando del viernes para acá, ¿no? Sí, digo, y para un poco complementar el panorama estatal, digo, son varios casos, pero otro que llamó muchísimo la atención fue la ejecución de tres personas en el fraccionamiento a Guanajuato de Dolores Hidalgo. De Dolores Hidalgo, exactamente, Jaime, Javier, este caso que estás comentando deja como resultado dos personas fallecidas del sexo masculino, es decir, dos hombres y una mujer. Ellos se dirigían hacia un cierto punto de la ciudad, muy cercano a la zona centro, a bordo de un automóvil, cuando otro comando armado también hace detonaciones de arma de fuego, al parecer un arma larga, deja como resultado que en la parte delantera fallezcan dos hombres y una mujer en la parte trasera del vehículo. Esta mujer, decían algunos presuntos testigos en el lugar, trató de huir, trató de bajar del vehículo, pero bueno, pues finalmente fue alcanzada por las balas, ¿no? Entonces, esta mujer se suma a la lista de mujeres asesinadas nada más durante este fin de semana. Estamos hablando de un incremento de la violencia que no se había registrado como tal de esta manera. Vamos a ver cómo repunta este mes de febrero, es decir, cuántas ejecuciones habrá, cuántos casos habrá, porque los ataques siguen, ¿no? Decíamos que enero estuvo muy permeado por los ataques a corporaciones policiales, gente ligada a los temas de seguridad. Ya habría estado también el caso de este regidor en Celaya, ¿no? También que fue asesinado. Sí. Entonces vamos a ver cómo pinta esta dinámica de las ejecuciones en lo que es el estado de Guanajuato, ¿no? Correcto, Iván. Pues te agradezco mucho el recuento y seguimos en contacto. Claro que sí. Hasta luego. Ahí está Iván Rivera.